Entonces, lo que nos toca hacer ahora, de acá al 25, es que dentro del 60% la ciudadanía realmente sienta que Cambiemos es el espacio que puede, y Mauricio Macri como candidato a presidente, que puede estar realmente haciendo el cambio que la Argentina necesita, liderando el cambio que la Argentina necesita, conduciendo el cambio que la Argentina necesita, pero haciéndolo junto con los ciudadanos, que es lo que nosotros proponemos. Si bien nosotros, para definir nuestro perfil electoral y de gobierno, fuimos muy claros a nivel nacional de cómo queríamos conformar nuestra estrategia, nuestra imagen y nuestro equipo de gobierno con el radicalismo, con la coalición cívica, con los partidos provinciales y locales, lo cierto es que Mauricio siempre ha dicho que para poder llevar el país adelante hay que conversar con todos los sectores y hay que tener una disposición a que el proyecto nacional sea un proyecto de todos, con las divergencias y las diferencias que nos caracterizan a los argentinos, pero teniendo un proyecto de país que sea de todos. Nosotros en el PRO de la Ciudad de Buenos Aires tenemos dirigentes que vienen del peronismo. Entonces, esto es natural para nosotros. Y la Ciudad de Buenos Aires hacía rato que tenía mucha demanda de este famoso monumento a Perón y, por supuesto, como dirigente que está a cargo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, nos toca ser, digamos, en este momento, quienes inauguramos el monumento. Lo que pasó en este momento, inmediatamente después de la PASO, fue que sí es cierto que Massa tuvo un crecimiento de un punto y pico, dos puntos en su caudal de votos, o su intención, digamos, de voto. Nosotros nunca caímos, eso sí es verdad, estuvimos siempre en un punto de estabilidad, lo mismo que Scioli. Lo que pasó en esta última semana, cuando nosotros comenzamos con nuestras propuestas y comenzamos con el relanzamiento de Ferro, con los tres ejes de la política de Estado que Mauricio plantea, con esto de unir a los argentinos, el terminar con el narcotráfico y el hecho de trabajar por un país con pobreza cero, digamos, y toda la cantidad, las 1000 propuestas que bajan a partir de esos tres ejes, que van por teléfono a las casas de la gente, que van por los spots publicitarios, que van a través de los afiches, de los folletos, etcétera, todo eso hizo que empezara otra vez a pasar lo que nosotros además pensamos que iba a pasar, que es que la gente volvió a conectarse con la elección, como te decía, lo más probable es que además la semana que viene sea mayor esto, empiece a crecer otra vez Cambiemos y Massa vuelva a tener el voto que tuvo en las PASO. ¿Por qué? Porque como es tal la distancia entre Massa y Cambiemos, de 10, 11 puntos, la gente ya sabe que es imposible remontar eso de acá al 25 de octubre. Ya lo sabe. Entonces, es imposible que Massa llegue al balotaje. Entonces, ahí sí aparece esto que yo te decía recién, de la gente diciendo, si yo quiero un cambio, yo no tengo que ser funcional a Scioli. Yo tengo que apostar por quien puede realmente entrar al balotaje y tratar de construir con esa propuesta que me da Cambiemos de construcción colectiva. Así que creo que es exactamente al revés de lo que plantea el Frente Renovador y UNA. Hay mucha más que 30% de la gente que quiere esto. Mucho más, hay un 60% de la gente que quiere esto. Entonces, yo creo que esto es mucho más potente que un 30%. Lo que tenemos que hacer después es ir con nuestras propias políticas y nuestros propios ejemplos, ejemplos de honestidad, ejemplo de integridad, ejemplo de conducta, ejemplo de todo, tratando de incentivar a que la ciudadanía quiera prenderse en esta mística, quiera prenderse en esta épica de una Argentina diferente.